Hola. Bueno, se me pone que maté a cinco arqueros en Megáride. Y la cosa es que estoy en Megáride, ¿no? Ática, Megáride. Bueno, Megáride es todo esto. Voy a estar aquí. Sí, eso es fácil de decirlo, pero matar a cinco arqueros atenienses. Pero no. Es que me puedo hacerlo el estentor este porque, no sé, voy a hacer esperar un nivel más. O tendré que mejorar objetos en el herrero. Supongo que también. Voy a esta ubicación, que no la he descubierto. A lo mejor allí hay algo interesante. Y lo que iba a hacer, que se me ha olvidado, me voy a teleportar al barco. Eso es mucho más fácil. Está un poco lejos. Desde el barco estoy más cerca. Son más que nada contratillos de estos. Más que nada por subir un nivel, pero es que se supone que ya puedo ir a la siguiente zona. Pero es que no. ¡Ay, va, no! Joder, con qué tranquilidad está nadando. Y encima no sé cómo se cambian las flechas, no sé qué narices he hecho. Porque no quiero flechas silenciosas, quiero flechas normales, pero no sé cómo seleccionarlas tampoco. Y encima va, paso burra. Ahora. ¿Qué va? Bueno, puede que en esta ubicación aún no descubierta, puede que encuentre cinco arqueros, pero. O bueno, también puede ir a este fuerte, que a veces, aunque ya lo tengo hecho, no lo sé. Vamos a llamar al caballo, paso de ir andando. No me he pegado una hostia, qué raro. Vale. Ahí está la zona, esto, no sé qué es. Tiene pinta de que hay soldados. Hay como un campamentillo, supongo que habrá algún cofre. A ver, Icaro, adelántate un poco. Mira, uno de nivel 9. Mira, acá hay un cofre. Y otro cofre. Ya lo he marcado. Aquí abajo hay un cofre.
10, no está mal. Acampamento de bandidos. De hecho, tenía uno por ahí que tenía que completar las ubicaciones. ¿Qué tienen? Un lobo de... En vez de un perro, tienen un lobo, parece ser. Vale, hay unos que están durmiendo. Y otros que, bueno, están vigilando como este de nivel 9. Que bueno, tengo nivel 10, pam. No creo que sea muy difícil. La única asquerosidad que veo son las puñeteras flechas, que no sé cómo cambiarlas. Hacer una cosa. Toma ya. Y pillas. Yo creo que son lobos sin más. Jesús. A ver, este lobo. Ven aquí. Bueno, están todos muertos, están medio muertos, pero bueno. Ahora sí. Ya completé la ubicación. ¿Te crees tú que te voy a dejar con vida? Pues espérate, esto me huele a mí. A... Ya te digo yo que hay gente. Era de esperar. Vale, unos están dormidos y otros están despiertos. Mierda, ya me he visto. Cago en la leche. Que me quiere agachar. ¿A dónde van? Adiós. Ya he probado a cambiar de arco y no va. Pues ala, se van. Ahí voy, que vienen los otros. Y otro está ahí vivo. Me cago en la leche, pero si le he matado.
Al menos voy a intentarlo. Sí, mejorando las piezas o algo. Es que no me lo consigo pasar, ¿no? Una de las misiones que me tengo que hacer. No. No sé si mejorar la espada esta o qué. Que sea un poco mierda, pero bueno. La capucha también. Tal vez así, ahora que tengo todo a nivel 10, puede que cambie la cosa. A ver, ¿qué no tengo descubierto? Pues nada, ya lo he descubierto. Vale, pues vamos a donde este tío. Y estos tíos ni se han inmutado. ¡Fuca! Vámonos. Y yo pensando que no se me han dado cuenta. Anda que. ¡Qué bien! Ya estoy por su peligro. Y han puesto recompensa. Cállate, que una vez por matar a no me acuerdo qué, me subió la recompensa muchísimo. Le tuve que pagar. Porque es que me venían mercenarios ahí a punta pala, uno detrás de otro. No, 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 no quiero. Ahora. Vale. Bueno. ¿Qué narices? Vamos para adelante. No creo que esto sea como el Black Flag. Bueno, no creo que pase nada por ahí hasta la. Pues mira, la he aparcado bien por primera vez. Que estaba en mitad del mar.
What? ¿Qué le dices a estos caballos? Ha pegado un salto muy raro. El pobre no podía pasar. Bueno, vamos a probar. Anda, si tengo aquí un herrero. Joder, ¿estamos hoy torcidos o qué? A ver. Joder. Voy a guardarlo. Porque luego además, aunque... O sea, si pierdo, se justo se carga donde he guardado la última vez. Entonces, si lo guarda aquí, no tiene que haber problema. Además, así pruebo con diferentes armas. Hola. Esto es chungo de narices, tío. Yo no soy capaz de pasármelo. No, soy capaz. Pero bueno, ahora que he mejorado todas mis... Mis. Todo mi. Toda mi armadura a nivel 10. Yo creo que ahora algo haré. O eso espero. Que bueno, me he puesto una lanza. A ver. Coño ya. Joder. Oye, tú. ¿Es un cabrón? ¡Ey! ¡Te aparta! ¡Pero si me ha apartado! Qué cosa más rara. Vale, con la lanza no se me da bien. Probaremos con otra cosa. El que me ha parecido el juego, así de un momento estoy jugándolo. Sí, es que aún no he empezado. No he empezado nada de nada. O sea, estoy ya. O sea, si estoy al principio, casi. Si es que no avanzo de nivel 10. No soy capaz de pasarme esto. Bueno, con la lanza no es que se me dé muy allá. A lo mejor si cambio a las espadas que son más rápidas. Puede que... Además, yo creo que se me da mejor la espada. A ver, no sé si tengo alguna de nivel 10. Bueno, de todas formas tengo un herrero. Sí, mira, tengo esta de nivel 10. Lo mejoré, vale. Fui lista. Tengo esta, una espada y es dagas. Ah, voy a poner con daga. Que igual con daga no sé cuánto arañará. Sí, ya lo sé. Es que además no puedo ir hasta la siguiente zona hasta que no me pase esto. Y es como... Si voy a estar estancada hasta... Bueno, no, podría ir a las demás zonas. Pero las demás zonas que están alrededor mío son más del nivel que tengo. O sea, no puedo. Y yo he dado por hecho que hasta que no conquiste esta zona...
Por fin.